Bueno, mi postura desde el comienzo siempre fue clarita, que yo apoyo eso, de que tengamos listas abiertas. En nuestro caso, en Boquerón, Alto Paraguay, está en la misma situación. Lo que corresponde a diputados, siempre se vota uno nomás, entonces es un voto directo, no nos afecta por nada. Estamos acostumbrados que es una votación, una elección nominal, no se esconde nada, nadie en alguna lista. En el caso de concejales departamentales y municipales es diferente, ahí sí también se vota por lista, entonces eso sí, ahí va a haber algunos cambios, digamos, o más posibilidades para los electores que pueden votar los candidatos por persona. Y yo creo que es un comienzo para una mayor, que la decisión queda, que la responsabilidad se transfiere más a los votantes y que no queda a responsabilidad del partido quien preparó la lista. Yo creo que es este cambio fundamental, muchas veces no se menciona lo suficiente, que hoy en día los partidos asumen esa responsabilidad o tienen la responsabilidad, si la asumen, no sé, pero porque ellos preparan la lista y los electores ya tienen solamente la opción entre listas, pero no cambiar la prioridad, o sea, el orden de los candidatos dentro de la lista. Y esta responsabilidad se transfiere al elector, y espero que los que van a las urnas realmente aprovechen su oportunidad que tengan, que se informan bien sobre los candidatos uno por uno, para que no están desesperados enfrente de la pantalla y no saben a quién elegir, porque tienen que elegir el partido o el movimiento, depende si son internas o generales, pero también tienen la opción de marcar su persona preferida y con esto alterar el orden de los candidatos. Entonces, el que está primero no necesariamente va a quedar como primero. El que está quinto o no sé en qué lugar, de repente puede subir si es una persona más conocida. Entonces, eso va a ser, digamos, el gran cambio en las oportunidades y posibilidades que tienen los votantes.